Karen de Mimetate. Y ella Gaby de Santa Semillas. Y nosotras hacemos productos gourmet hechos en Quintana Roo de alta gama. Bueno, la verdad es que les puedo contar acerca de mi producto. Es una delicia, es un macerado de 9 semillas en aceite de oliva y ajo. Bueno, yo soy Karen Villaseñor de Mimetate con sabor a México. Y tenemos 4 salsas diferentes. Me acerqué mucho a la secretaría y ellos me presentaron con la gobernadora Mara. Y la verdad es que el apoyo ha sido muchísimo. El crecimiento a partir de que me acerqué a ellos ha sido enorme porque nos están dando a todo el mundo a quien se acerque. No necesitas pagar nada, no, o sea, realmente nada más tienes que tener ganas y ganas de trabajar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Venegas. Pues estamos aquí trabajando en Salsa Chetumaleña, una empresa familiar en la que pues participa mi hermana, mi esposa, una amiga colaboradora nuestra. Y bueno, es una microempresa que ya comenzó hace 10 años y que hacemos salsa de chile habanero con diferentes frutas y verduras. Hacemos una vinculación muy agradable y muy aceptable gracias a la intervención también de la Secretaría de Desarrollo Económico, que nos ha apoyado invitándonos a ferias, incluso en la Ciudad de México, ferias que tienen que ver con el turismo y que nosotros agradecemos muchísimo, además de los cursos de capacitación que nos ofrecen y que nos ha permitido expandirnos y aprender mucho más, sobre todo de mercadotecnia, de producción. Y bueno, pues estamos contentos con esta microempresa que ha avanzado.